Comenzamos con una nueva edición del servicio informativo de TV Cop hoy día viernes 28 de septiembre. Estos son nuestros títulos. Función de títeres. El domingo a las 18:30 en el Cine Teatro se presenta un grupo de Necochea. La entrada cuesta 10 pesos. Robaron baterías costosas. Fue en La Travesada, en un lugar de difícil acceso. Elecciones en AOMA. El gremio de los mineros eligió nuevas autoridades. Ganó Juan Blanco. Titularizan 4.000 docentes. El Ejecutivo Provincial regularizó la situación de profesores de nivel medio. Y además, la agenda cultural para este fin de semana. Comenzamos con la información. Este fin de semana, más precisamente el domingo, una compañía de títeres de Necochea va a presentar su obra aquí en Zapala. Sobre este tema y además una presentación coral que está prevista para octubre, nos detalla Mariela Andrade, quien es Coordinadora General de Cultura. Bueno, estamos con Mariela Andrade para hablar un poquito de lo que se viene, dos eventos para la ciudad. Uno, el próximo domingo con títeres nuevamente. Exactamente, el 30 de septiembre a partir de las 18:30 vamos a tener una hermosa obra infantil para toda la familia, porque un domingo yo tengo los chicos en casa donde vamos al cine a ver títeres. Con la compañía El Cangrejo se va a estar presentando Los Pollos También Sueñan. Es una compañía de Necochea, que viene siempre. La compañía siempre está viniendo a la ciudad de Zapala, se presenta en jardines de infantes, en colegios. Bueno, vino con la propuesta aquí a la secretaría, así que bueno, nosotros dispusimos un día, justamente que no teníamos películas infantiles. Uh-huh. Así que bueno, la propuesta llega aquí el 30 de septiembre, 18:30 horas, las entraditas con un solo valor de 10 pesos, así que el que se quiera acercar, están en venta las entraditas y obviamente ese mismo día en taquilla, así que. Ajá, bien. Esto es 10 pesos para el niño, para el adulto. Todo el mundo, exactamente. Bien. Exactamente. Bien. Bueno, después tenemos la semana siguiente ya. La visita cosas, de... Exactamente, de tenemos varias cosas en octubre que sí, como te decía, fuera del aire. Si te tengo que contar es un montón. Entonces, hay algo que está bueno que sepa la comunidad, que por primera vez se acerca aquí a nuestra ciudad del coro de la Universidad Nacional del Litoral con la parte del coro de adultos, que vienen más o menos 42 integrantes a cargo del director Jorge Céspedes. Se va a acercar aquí, va a estar en el Cine Teatro Municipal, conjuntamente con los coros locales. Vamos a tener la participación de el coro de Voces Andina, uh-huh, a cargo de Noemí Nolasco, el grupo 20 de septiembre, el grupo de canto que está a cargo de Carlitos Denda, y el reciente coro, sí, municipal de niños que hace su primera presentación, así que con Luciana Danieli, exactamente. Así que bueno, vamos a tener la presencia de este coro a nivel nacional de gran prestigio. Y esto supondría, perdóname que te interrumpa, sí, la presencia en el escenario de ¿cuántas voces? Porque si viajan 30 y algo, me dijiste recién. Vienen 42. Perdón, 42. Por cuestiones de seguridad no podemos tener mucha gente en el escenario, no van a cantar juntos en el mismo momento, pero sí van a compartir escenario. Bien. Así que vamos a ver un encuentro coral con los coros locales, dándole la bienvenida y el recibimiento como se merece al coro de la universidad. Así que nada más y nada menos que tener una noche de gala con un repertorio riquísimo, riquísimo, desde repertorio nacional, negros espiritual. Así que bueno, desde ya, 8 de octubre, 21:30 horas, Cine Teatro Municipal, y las entraditas también están aquí en venta a solo 10 pesos. Así que es imperdible y no lo podemos dejar de aprovechar. Sí.
quizás sea la primera, por ahora es la primera vez. Que 10 pesos, 4 coros. Exactamente. Y registro de voces, de adultas, de tercera edad, niños. Exactamente. Y sabemos el trabajo que están haciendo los grupos corales aquí en Zapala, uh-huh. Y por qué no verlos en conjunto con un coro a nivel nacional, ¿no? Como es el coro de la universidad. Así que bueno, vamos a tener un espectáculo imperdible por nada. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Mariela. Y bueno, convocamos a todas las personas a que valoren este precio de la entrada. Sí, que vengan a ver un gran espectáculo, un gran espectáculo. En el paraje de La Travesada robaron baterías muy costosas. Es un lugar de difícil acceso. Vamos a ver la entrevista y más detalles con el jefe de la Comisaría 22. En el día de ayer se presentó en la comisaría un señor que en representación de la empresa Velostar Argentina, uh-huh. que posee su sede central en la provincia de Bahía Blanca, poniendo en conocimiento que en el fin de semana pasado, el domingo más precisamente, persona desconocida previo a violentar un sector de una casilla que posee un candado, le sustrajeron de un lugar denominado de Travesado, un paraje de Travesado distante a 60 kilómetros de Zapala, 4 baterías de valor en cuanto a la parte económica importante y que era utilizado para proveer del sistema de internet a la localidad de Villa Pehuenia. Y también denuncia de que le habían sustraído una pantalla solar de ese sector. Así que en el día de ayer el personal se constituye al lugar, a los efectos de llevar adelante el peritaje y el relevamiento fotográfico en el lugar, a los efectos de establecer si había algún indicio importante como para que nos oriente la investigación. Y es un lugar de muy difícil acceso, ¿no? Sí, que eso también debes tener, lo deben estar considerando al momento de hacer la investigación, porque son, o sea, no es de fácil llegada desde la ruta, ¿no? No es muy dificultoso llegar al lugar, así que se tuvo que pasar a algunos lugares atípicos y se llegó, sí, para los efectos llevar adelante la inspección, que nosotros le llamamos la inspección ocular, uh-huh. o inspección de viso. Se realizó y estamos trabajando, y bueno, son elementos costosos, sí. que por así puedan llegar a aparecer por Zapala, si alguien aprovecho la oportunidad que vos me das, uh-huh. que son 4 baterías, marca Mastar, que son de importancia en cuanto al valor económico, son importantísimos, según lo que comentaba el denunciante. Porque más o menos, ¿qué valor tiene cada batería? Eso todavía está haciendo, él tiene que hacer una evaluación en cuanto al costo y después oportunamente nos va a hacer llegar la boleta o la facturación en cuanto al costo específico, digamos. Uh-huh. Así que se está trabajando y bueno, por así apelar a lo que yo te comentaba recién, si algún vecino por así observa o se presenta alguna persona que se dedique a este tipo de actividad, que venden estas cosas en forma ilegal, sí. nos avisen, así nosotros podemos proceder a su identificación y proceder a la investigación y establecer de dónde la procedencia de este elemento. Ajá. Vamos a hacer ahora una pausa comercial y enseguida continuamos con más información. Quédense ahí. Continuamos con la información. Ayer se realizaron las elecciones para elegir al secretario general del gremio AOMA, tanto a nivel nacional como provincial. Se presentaron 2 listas y resultó victoriosa la lista celeste, por la cual ganó Juan Blanco. Vamos a ver la entrevista con el presidente de la Junta Electoral. Bueno, estamos con Jorge Castillo, presidente de la Junta Electoral. Ayer se hicieron elecciones en el gremio de los mineros. Y bueno, para conocer detalles, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ayer tuvimos el acto eleccionario, que se realiza, primera vez que se realiza con 2 listas, con la participación de 2 listas. Nunca se había presentado 2 opciones para el voto. Teníamos un padrón de 481 afiliados en condiciones de votar, hay muchos más afiliados, pero los que estaban en condiciones de votar, 481. Votó el 51,35% de los afiliados, 278 afiliados en toda la provincia. Esto es exacto. En toda la provincia. Desde Andacollo, sí. todas las mineras que están afiliadas al gremio se llevó urnas para que emitan el sufragio. ¿Aquí en Zapala cuántas personas votaron? Acá en Zapala alrededor de 130 personas, la mayoría son de acá de Zapala. Uh-huh. Después tenemos parajes entre Zapala y Cutralcó, Barda Negra, Piedra Grande,
Y también en Cutralcó, Plaza Huíncula, hay también empresas mineras donde también se estuvo presente con las urnas. Bien. Bueno, nos dijiste entonces dos listas se presentaron, ¿cómo se llamaban y quiénes eran sus candidatos? Los candidatos de las listas para la Secretaría General eran la lista celeste, que llevaba el compañero Juan Blanco, y la lista blanca, que llevaba al actual secretario general, Américo Jara, que quería renovar el cargo. La elección transcurrió todo en forma normal, con los tiempos previstos, y también se renuevan los cargos a nivel nacional, del secretario general a nivel nacional, que únicamente iba una sola lista, la lista blanca, con el compañero Héctor Laplace, como secretario general. Ajá. Él también repite el cargo. Renovó. Bien. A nivel provincial entonces ganó la lista celeste, ¿no? Sí, la lista celeste se impuso por... De los 278 votantes se impuso con casi más de la mitad de los votos, 151 votos contra los 83 de la lista blanca y 12 nulos y no, 12 en votos en blanco y 2 anulados. Uh-huh. Y después, bueno, entre los 83 de la lista blanca y los 151 hacen el total los dos de la cantidad de votos que sacó la lista blanca a nivel nacional. Ajá, bien. ¿Juan Blanco es de aquí de Zapala? No, él es oriundo de Cutralcó, de la empresa Minarco. Ajá. Y Américo Jara, de la empresa Loma Negra. Bien. ¿Y cuáles son las empresas, los afiliados, en qué empresas trabajan a nivel provincial y aquí a nivel local? Sí, las empresas mineras que participan, que los afiliados desempeñan sus funciones, son Loma Negra, Ámbar, Piedra Cortadora de Piedra Jalil, Cefas, Piedra Grande, Molienda Estandilla, Minarco, la empresa de Andacollo, que es Maxa, la empresa de la compañía Gret, Servicios Lozano, Cholino, no, y bueno, ahí y es. Y más, y, o sea, sí. Sí, hay algunas más. Pero la mayoría... Son esas, sí, sí. Bien. Bueno, este periodo, este mandato de la Secretaría General, ¿cuánto dura? Cuatro años y se asumen los nuevos integrantes de la comisión provincial, asumen ahora el cargo en el 12 de diciembre, creo aproximadamente, pero es en diciembre, creo que es el 12. Bien, bueno, Jorge, muchísimas gracias por toda la información. No, gracias a ustedes. Continuamos con la información. El Ejecutivo Provincial regularizó la situación de más de 2.000 docentes en este momento. En total van a ser 4.000 los que van a titularizar sus cargos. Se trata de docentes del nivel medio. El gobierno provincial titularizará alrededor de 4.000 docentes del nivel medio, de los cuales 2.000 pertenecientes a los distritos 2, 4, 10 y 9 ya fueron efectivizados a través de dos decretos del gobernador Jorge Zapag, mientras que el resto está en proceso de regularización. Los primeros involucran a las localidades de Cutralcó, Piedra del Águila, Picún, Leufú, Villa Langostura, San Martín de los Andes, Trafula, Luminé, Junín de los Andes, Villa El Chocón, Cenillosa y Plotier. A su vez, se supo que está para la firma del Ejecutivo Provincial la regularización de los docentes de los distritos 6 de Centenario, San Patricio del Chañar, Añelo, Rincón de los Sauces y Vista Alegre, y el distrito 7, Loncopué, El Huecú y Las Lajas. Además, se encuentran en elaboración los expedientes para definir la situación de los distritos 1 y 8 de Neuquén Capital, el distrito 6 de Zapala y el 5 de Chosmalal. Esta disposición de titularización ha provocado también divisiones encontradas al interior del gremio ATEN, ya que la conducción provincial está a favor de esta titularización, mientras que las secciones disidentes están en contra. Bueno, vamos a ver ahora la agenda cultural para este fin de semana con dos eventos organizados por la Municipalidad de Zapala. El primero de ellos tiene que ver con el cine. Van a estar proyectando este fin de semana la película Atraco, que estuvo presentándose por el cine Espacio Inca. Esta película, que se va a dar esta noche a las 22 horas, va a repetirse también mañana sábado, el domingo y el lunes va a ser la última función, siempre en el horario de las 22 horas. La película está protagonizada por Guillermo Francella, Nicolás Cabré,
Amalia Salamanca y Jordi Martínez. Es apta para mayores de 13 años, es una comedia que dura 105 minutos. Como habíamos visto anteriormente en el servicio informativo, en la sinopsis de esta película dice que en mayo de 1956 un atraco sacude las plácidas aguas de la realidad española. Dos hombres armados hasta los dientes y vestidos de militares asaltan una importante joyería en la Gran Vía. Logran llevarse piezas valoradas en millones, pero uno de los atracadores resulta herido por un empleado de la joyería. Los diarios llenan páginas. No ha habido un solo golpe semejante en más de 20 años. Digno de una película, dicen los medios. Y tal como lo veíamos en el primer bloque del servicio informativo con la entrevista con Mariela Andrade, el domingo 30 de septiembre se presentan en el Cine Teatro Municipal Amado Zapag la compañía de Necochea, la compañía de títeres llamada Los Cangrejos, y presenta Los Pollos También Sueñan. Esto es a las 18:30 horas en el cine, con entrada 10 pesos. Y ahora sí, vamos a ver un poco el pronóstico del tiempo para este fin de semana, pronóstico extendido. El sábado vamos a tener una jornada con viento, con cielo parcialmente nublado y va a estar inestable. La mínima será de 7 grados y la máxima de 19. Viento soplando de 20 a 50 kilómetros por hora del cuadrante oeste-noroeste. El domingo, cielo despejado, se mantienen los parámetros de temperatura pero con descenso, mínima de 4 y máxima de 16. Vientos soplando de 10 a 40 kilómetros por hora del cuadrante oeste. El lunes comenzamos la semana y comenzamos el mes de octubre con cielo despejado, mínima de 2 grados y máxima de 14. Vientos leves de 35 a 10 kilómetros por hora del cuadrante oeste-sudoeste. Más noticias, obras para Moquegüe. Anunciaron el comienzo de dos obras en escuelas de Moquegüe y Loncoluán. Se trata de nuevas aulas en las escuelas 261 y 212. Habían sido solicitadas por las comunidades educativas. Tras una gestión del municipio ante el gobernador Zapag, serán financiadas con fondos provinciales provenientes de juegos de azar. Piden derogar la ley antiterrorista. El diputado Jesús Escobar, de Libres del Sur, busca el respaldo de la legislatura neuquina para la derogación de la ley antiterrorista, un proyecto que presentó en el Congreso Nacional la legisladora Victoria Donda. Todos los días el gobierno nacional habla de derechos humanos, pero solo parece entender los derechos humanos violados en el pasado y nada a los que se violan en el presente, recriminó al presentar la iniciativa el diputado Jesús Escobar. Bien, y hasta aquí toda la información del servicio informativo del día de hoy, del día viernes. Antes de despedirnos, voy a agregar una persona que también trabaja en el servicio informativo los días que debo ausentarme, la persona que me reemplaza, que es Héctor Roldán, que ayer no lo mencioné, olvidé su nombre al pasar, que me disculpe, que me sepa disculpar, por eso lo nombramos hoy. Ayer nombré a todas las personas que han participado en estos 250 programas de servicio informativo y olvidé mencionar a Héctor Roldán, que es la persona que está en mi lugar cuando yo no puedo venir. Así que bueno, muchas gracias a Héctor Roldán. Ahora sí, nos despedimos hasta el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes con mucha información.